Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a estar limpiando y organizando, bueno, limpiando, organizando y decorando mi cocina para esta Navidad. Espero que les guste muchísimo este video, espero que se entretengan, agarren ideas o les sirva de algo este video, ¿verdad? Y pues bueno amigas, entonces si tanto, los dejo con este video para que lo disfruten y nos vemos al final. Ok amigas, miren, vamos aquí, esta es una cosa para poner aquí las servilletas, ya tiré el papel, pero esta va aquí en la parte de arriba, así, y ya puedo poner las servilletas arriba en lugar de tenerlas aquí, y así ya tengo más espacio en la parte de abajo. Y también pues vamos, sí, esto es lo que voy a hacer ahorita, vamos a hacer esto para mostrarles cómo quedan las servilletas de aquí y ahorita regresamos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Ok amigas, bueno, como por acá les enseñé, ¿verdad? Ya es más o menos así como me quedó, pero ayer conseguí este organizador de maquillaje, miren, lo conseguí en la tienda de Ross, súper, no tan económico, pero bueno, me costó $8.99. Aquí lo que quiero hacer, miren, ahorita lo voy a desinfectar. Aquí ya tengo mi toallita desinfectante, lo voy a estar desinfectando bien. Y lo que quiero organizar aquí, amigas, son los té. Yo tengo bastantes té de diferentes, creo que sí van, miren, caben perfectos de dos y de dos así, ok. Miren, quiero organizarlos así porque yo los tengo, ahorita les voy a enseñar dónde los tengo. Y no los tengo, como no los tengo a la mano, nunca me los tomo, amigas, la verdad. Tengo bastantes cajas, pero no, nunca me tomo el té por lo mismo de que no los tengo a la mano. Y aquí siento que van a estar a la mano, más fácil y pues más práctico para cuando quiera tomarme el té. Ya que aquí voy a tener, siempre tengo aquí mi jarra. Y pues ya teniendo el té a la mano, pues va a ser mucho más fácil. Déjenme, la voy a desinfectar bien esta. Y ahorita les voy a mostrar dónde es que tengo ahorita el té y a dónde y cómo va a quedar aquí. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. También miren, ya quité todas las toallitas que tenía de otoño. Ahorita voy a estar limpiando mi refrigerador. Miren, si ven, está bien mugroso, pero pues ahorita lo vamos a pulir, le vamos a echar el químico este que le da brillito a todo este tipo de material. Voy a estar limpiando de este lado. Acá de este lado también estaba limpiando este aparato, el NutriPuller, que estaba sucio de la parte de aquí adentro. Y ya lo limpié bien, ya quedó limpio. Y ya ahorita también quiero, por eso es de que quiero quitar, organizar bien mi test. Porque miren, los tengo aquí y aquí, todos estos gabinetes, estos contenedores, miren cómo están, todos mal organizados. Necesito reorganizar otra vez esta área. Y para quitar esto,
pues necesito un espacio especial para el té. Miren esto de acá. Y quiero estos botes que tengo acá. No me gusta cómo se miran aquí. Son botes que utilizo como por todos los días. No, todos los días. Miren, por ejemplo, este que es el... Bueno, cosas que uno utiliza todos los días, amigas. Y pues eso es lo que necesito quitar de aquí para que no se mire todo feo. Y estos me encanta cómo se miran. Tal vez nada más deje estos de acá y ya. Pero el resto de los botes que tengo ahí los quiero quitar, pero no los quiero quitar lejos de este lugar, porque aquí es donde tengo para hacer los smoothies o todo eso. Y me gusta tenerlo a la mano porque aquí tengo también el NutriBullet, que me gusta, pues como les digo, todo junto. Y pienso poner esos botes en la parte de aquí arriba, organizarlos, a poner un lugar aquí más o menos para que queden a la mano. Y cuando los ocupe, pues no ande moviendo tanta cosa. Y también voy a darle una pasadita a la estufa. Ahorita les voy a enseñar el después. Miren cómo está ahorita toda sucia. Ahorita la... porque... Amigas, miren, para esto compré este dispensador de jabón para aquí, para los trastes. Este me encanta porque trae para poner los cepillos estos y trae pues el bote para el jabón. Pero este de aquí se me quebró. De hecho, este es de la tienda del dólar. Voy a ver si se lo puedo quitar para reemplazarlo por otro, porque es que lo pegué con pega fuerte y ya no se puede quitar. Pero voy a intentar de quitarlo, y si lo puedo quitar, voy a rescatarlo porque esto me encanta. Y ya no pude conseguir otro igual. Lo que conseguí fue este de acá, miren, que también está bonito. Lo único que no tiene para poner los cepillos. Este me costó... ¿cuánto me costó? Aquí está, $6.99. Ahí pueden ver el precio. Ahí está. Eso ahorita lo voy a estar cambiando por este. Y también para mi aceite estuve comprando esos dos frascos, ya que yo utilizo aceite de olivo y aceite vegetal, pero necesitaba algo un poquito más pequeño y conseguí este set. Yo sé que este es para el vinagre y para aceite, pero yo voy a estar utilizándolos para dos diferentes aceites. Este, amigas, super precio, estuvo en $3.99 solamente por los dos. Miren, solamente $3.99. Sé que también venden en la tienda del dólar, pero esos también me gustaron. Así es que esos voy a estar utilizando. Ahorita los voy a lavar para secarlos muy bien. Y pues ya estarle poniendo el aceite. Ahorita les muestro cómo me queda. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you. Kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Amigas, miren, ahí la llevo, ya por aquí ya voy organizando, ya organicé esa parte, ahorita se las voy a enseñar, a ver que enfoque ahí la cámara. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner el aceite. Miren, yo utilizo este aceite de acá, de olivo, y vamos a vaciarlo aquí, porque en el bote me ocupa mucho espacio. Y aparte, pues no necesito tener la botella ahí, amigas, la verdad. Ahorita le voy a poner el nombre para no equivocarme, aunque es obvio, luego se distingue cuál es cuál. Oye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Amigas, esta corona yo la estuve decorando. Miren, nada más le puse una flor de estas de Hobby Lobby en la parte del medio. Le puse algunas esferas, estas hojitas súper bonitas que yo ya las tengo desde como hace un año, dos años.
ya no sé ni cuánto tiempo, pero miren, algo sencillo, pero me gustó, me quedó bonita. Y esta la quiero para ponerla acá de este lado, en ese ganchito que está ahí. Siempre me gusta poner una corona. Y también tengo esas cuantas decoraciones, que también esas las vamos a estar poniendo. Déjenme, voy a poner la corona para que vean cómo se mira, ¿ok? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. Ok, amigas, y pues bueno, ya así es como quedó mi cocina. Ahorita les voy a estar pues ya mostrando cómo quedó aquí en esta esquinita. Miren, aquí la verdad sí tengo más decoración para poner aquí, pero ya no quiero poner más nada aquí porque pues todo está ya lleno, que ahorita les voy a estar mostrando. Aparte de eso, cuando yo cocino, aquí es donde yo normalmente pico las verduras o lo que vaya a ocupar, y por eso siempre me gusta tenerlo libre. Aquí de hecho nada más puse esas tacitas, pero esas también las me gusta ponerlas allá de aquel lado, ahorita les voy a mostrar. Y ahí también siempre tengo un frutero, pero ahorita como no tengo frutas, no he ido a comprar la comida, pues lo quité para que no se viera mal. Pero sí, normalmente ahí siempre es un frutero. Y estaba, ¿se acuerdan? Donde ponía las servilletas, estas grandes para secarte las manos. Amigas, me encantó esta cosita que compré. Eso me estuvo costando $8, como les mostré al comienzo del video. Así es que eso me encantó, definitivamente me encantó muchísimo. Y si ven, pues ya está ahí arriba. Y aquí abajo, pues ya tengo espacio, ya no tengo el tubito que tenía, lo cual excelente, amigas, me encanta eso, de verdad. Se los recomiendo bastante, bastante, me encantó, definitivamente. Ahora nos vamos de este lado. Aquí pues tengo quemador de wax, que es de Walmart. Acá en la ventana solamente puse ese soldadito de ahí, ese blanco, color oro y blanco, súper bonito. También dejé ese arbolito de Navidad, que ese lo conseguí en Burlington por creo que $5. $5 costó. Y en la ventana puse esta corona. Saben que esta luz me hace las tomas naranjas. Ahí está, miren. Ahí se mira mejor, creo. Esta corona, como ya les dije antes, pues la estuve decorando yo misma. Súper fácil. Y pues ahí no gasté nada porque esta corona yo ya la tengo desde hace tiempo. Así es que acá del otro lado puse este otro arbolito de Navidad, que ese ya tengo mucho tiempo con él. La verdad ni me acuerdo dónde lo compré. A lo mejor ustedes, si me siguen de antes, si se acuerdan de dónde es. Y acá de este lado el dispensador de jabón, que eso también me encantó. Lo andaba buscando ya porque como vieron el otro ya estaba bien feo. Y ese costó $8 en TJ Maxx. Acá de este lado, amigas, esto de acá me encantó. Aquí es donde obviamente si sienten que es demasiado, obviamente pues ya quitan y ponen lo que más les gusta a ustedes. Yo puse lo que me funciona y lo que yo ocupo tener, ¿verdad? Bueno, en la parte de atrás tengo ese cuadrito de ahí, que es de Hobby Lobby, súper económico, como $5, creo, ya les mostré en el haul. Aquí este de aquí, amigas, ven que quedó súper bonito, es el organizador de maquillajes, pero pues yo lo estoy ocupando para poner aquí mis tés. Miren qué bonito, a mí me encanta. Miren, y ya así tengo el té a la vista, a la mano, y ya no tengo que andar buscándolo. ¿Ven? Aquí, súper práctico. Me encantó esta idea. La verdad que sí, me encanta bastante. Y pues ya nada más lo ponemos de este lado y listo. Acá de este lado pues tengo lo más básico de decoración de Navidad. Solamente estuve poniendo esa coronita de ahí, que está súper bonita, amigas. Me encantó, $5 o $4 en Hobby Lobby. Aquí tengo crema para el café, azúcar, algunas galletitas, el café para la cafetera. Tengo esta cafetera.
tengo en su cafetera, amigas, porque a mi esposo le gusta. Yo tengo otras de las de vasito y eso, pero a él no le gusta. Y pues bueno, amigas, también de este lado, pues obviamente que tengo mi jarra eléctrica. Esta es una muy, muy, muy buena inversión, amigas. Apenas acabo de hacer un tecito, por eso tiene, está así. Pero esta es una buena inversión, amigas. A mí la verdad, yo estoy encantada, me encantó bastante. Y pues sí, es todo lo que tengo en el área del café, como quien dice. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring. En el refrigerador, amigas, solamente puse estas dos toallitas blancas, que esas yo las tenía desde hace tiempo. Y acá en la estufa, igual, solamente puse estas dos toallitas blancas, que esas también yo las compré apenas. Pero si encuentro algo como que más con color, como más, quiero algo dorado. Si encuentro algo dorado, lo compro, y si no, pues ya, así está bien. En el piso estuve poniendo estos tapetitos de acá que son del año pasado. Me encantan, amigas. Es que como son un color neutro, siento que combina perfecto con la decoración de este año. Así es que esos voy a estar utilizando. Ya que también anduve buscando, pero no encontré alguno que me gustara. Y pues sí, voy a estar utilizando esos de ahí. Acá en el área de donde tengo las cosas para cocinar, solamente de decoración, puse esta base con esferas, esa ramita en color dorado, este otro arbolito que es de TJ Maxx igual por $5. Y acá de este lado, pues ya quité lo que les dije que iba a quitar. Y pues ya en la parte de este lado organicé un poquito. Aquí fue donde puse todos los frascos que tenía en esta parte. Y pues ya de este lado también quedó más organizado, ya quedó un poquito mejor. Y pues me encantó, amigas, el resultado, la verdad. Espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo. Y pues bueno, amigas, esto ha sido todo por este video. Ojalá que les haya gustado muchísimo. No olviden en suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan el video si les gustó. Comenten en la parte de abajo si tienen dudas, preguntas, sugerencias de video. También no se olviden que tenemos un canal de vlogs aquí en la parte de arriba. Pues les estaré dejando el link directo por si gustan pasar a visitarnos por allá. Y pues bueno, amigas, entonces conmigo será hasta la próxima. Bye.